Una vez desmontado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico que hay detrás de él. Lo sacaremos con la ayuda de la espátula, esta es la grapa que os comentaba, y ahora tendremos que desenchufar el conector. En este vehículo vais a ver que es bastante costoso el poder acceder a los puntos de anclaje. Como podemos apreciar, en esta regleta negra tenemos varios pines libres con positivo directo.